En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos hablado de las debilidades que, debido a nuestra condición humana, tenemos cuando evangelizamos, especialmente a través del arte y de la música. El problema central, pues, es el ego, ¿no? El ego inflamado. Y luego hemos visto que eso tiene varias manifestaciones. Hicimos una lista de 7 manifestaciones o peligros que nos acechan a todos, realmente, a todos nos puede pasar. Decía una vez un sacerdote amigo que incluso en la manera de cuidar su barba, un ermitaño puede darle espacio a la vanidad. O sea que la vanidad se mete en todas partes, llega a todos. Y por eso todos tenemos que pedir auxilio y tenemos que vigilar. Y por eso todos tenemos que saber que hay remedio. Y el remedio para desinflamar el ego siempre es el examen de conciencia ante la palabra de Dios, la invocación del Espíritu Santo, la conciencia de nuestra condición de pecadores y, por consiguiente, acceder al sacramento de la reconciliación, a una buena dirección espiritual. Ese es el camino. Siempre necesitamos guía, siempre necesitamos que nos corrijan. Todos lo necesitamos, todos. Pero dijimos que había 3 áreas donde había que estudiar este tema. Un área era el músico, otra área que es más pequeña, es la que vamos a ver ahora, es el área propia del arte mismo, de la música en sí misma. Tengamos en cuenta que la música o el arte en general, porque esto vale también para la escultura, vale también para la pintura, es simplemente un medio, no es un fin. En esto, cuando uno dice, yo soy un músico católico, por ejemplo, soy un predicador católico, soy un artista católico, yo te pido que el apellido se vea bien, grande, claro, católico. El nombre, si soy artista, predicador, músico, eso es menos importante, porque todo es mediación y solamente la evangelización como tal, que es la búsqueda de la gloria divina, eso sí es el fin. Por favor, no confundir los medios con los fines. El medio es la música, el fin es la evangelización. Entonces, si tú sientes que lo tuyo es la música por la música, o como dicen en inglés, music for music's sake, si tú quieres decir que es la música por la música, mira, no es este tu lugar. Con un grave peligro, que cuando tú haces la música por la música, esa fachada se va a comer tu vida entera. Te advierto eso. Pero en cualquier caso, lo nuestro como católicos es la música como un medio. Y esto hay que subrayarlo muchas veces, porque digamos que si el gran pecado que uno comete en la medida en que tiene un desempeño público como predicador, como cantante, si el gran pecado es el ego inflado, también hay que tener presente que el gran pecado en las mediaciones que utilizamos es convertir el medio en un fin. Ese es el problema. Para que nos entendamos, quiero darles un ejemplo histórico interesante que está conectado con la historia precisamente de la iglesia, la historia de la iglesia. En este caso estamos hospedados en el seminario mayor de la arquidiócesis de Asunción. El seminario, como sabemos, en su origen quiere decir el lugar donde se cuidan las semillas de vocación que Dios le ha dado a una iglesia particular. Por eso se llama seminario. Porque ahí se cuidan las semillas. Semina, en latín, quiere decir las semillas, y de ahí viene seminario.
Bueno, los seminarios, ¿desde cuándo existen en la Iglesia Católica? Existen desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, empezaron los seminarios en la Iglesia. Eso quiere decir que con los seminarios hay una historia que es relativamente reciente si miramos el conjunto de la historia de la Iglesia, porque es solo desde el XVI, hace unos 5 siglos. Cuando iniciaron los seminarios en la Iglesia Católica, también los señores obispos descubrieron la necesidad de dar un programa de formación que fuera bueno y claro para los candidatos al sacerdocio. Es el ejemplo que te estoy elaborando. Si uno mira las actas del Concilio de Trento, porque fue el Concilio de Trento en el siglo XVI el que puso los seminarios en la Iglesia, en las actas del Concilio de Trento se dice algo bien interesante, y es que se habla de la necesidad de una preparación filosófica para los seminaristas. Quizás tú te estás preguntando esto que tiene que ver con nosotros. Un poquito de paciencia, estoy elaborando el ejemplo que luego vamos a aplicar. Entonces, dentro de las materias de filosofía, dentro de las asignaturas de filosofía necesarias para la formación sacerdotal, el Concilio de Trento dijo que era importante, por ejemplo, la lógica. Es importante, decía el Concilio de Trento, que los candidatos al sacerdocio hagan estudios de lógica. Hagámonos esta pregunta muy sencilla. ¿Para qué se estudia lógica en un seminario? ¿Para qué un sacerdote debe estudiar lógica? Después de que uno lo reflexiona un poco, se da cuenta que el asunto tiene sentido. Es bueno que el sacerdote, el candidato al sacerdocio, estudie lógica, porque la lógica es como el estudio de la argumentación. Y es importante que cuando un sacerdote vaya a hacer su predicación, pueda estructurar sus palabras con una cierta argumentación. Porque tú te das cuenta que muy buena parte de la predicación es algo así como conquistar en una batalla. Es como ganar una batalla. Y aunque no es el poder de los argumentos, sino solo el poder del Espíritu Santo el que hace las conversiones, el hecho de que un sacerdote tenga una buena lógica ayuda a despejar el terreno, ayuda a abrir el camino, para que luego en ese camino ya abierto y despejado pase con abundancia el don del Espíritu Santo. O sea que la lógica no es un fin, la lógica es un medio. Esa es la analogía, esa es la comparación que quiero que hagamos con el tema de la música. La lógica que estudia el seminarista, según el Concilio de Trento, o desde el Concilio de Trento, la lógica que estudia el seminarista no es un fin, es un medio. ¿Y es un medio para qué? Para que pueda hablar de una manera coherente. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido que sufrir algunas veces cuando vamos, por ejemplo, a una Eucaristía y resulta que llega el momento de la homilía y uno siente que este querido padrecito como que no se sabe ni en dónde empezó, ni para dónde va, ni cuándo terminó. Es decir, como que no tiene coherencia lo que está diciendo, habla de una cosa, sigue con otra, sube, baja, entra, sale y de pronto dice, de pie, creemos en un solo Dios. Y uno dice, bueno, ya por lo menos se acabó. Es decir, le falta coherencia, le falta lógica. El Concilio de Trento quería que los sacerdotes aprendiéramos a predicar con mayor coherencia, estructura. Y muchas veces hay que presentar argumentos sólidos. Eso ya se veía en el siglo XVI, especialmente por un factor típico de ese siglo, que es la Reforma Protestante. El siglo XVI es el siglo de la primera gran expansión del protestantismo. Y obviamente los protestantes presentan una serie de desafíos grandes al pueblo católico. Por decirte algo, Lutero ya hablaba de que no existe el sacramento del orden. Para Lutero no existe el sacerdocio como tal. El sacerdocio es simplemente un oficio que lo pueden desempeñar distintas personas y lo pueden desempeñar por un tiempo. En cambio, en la Iglesia Católica nosotros miramos el sacerdocio como un sacramento que cambia de tal manera a la persona que lo recibe que decimos imprime carácter. Si yo me encuentro con un protestante que dice que ser pastor es un oficio, pues yo tengo que presentarle algún argumento. Entonces, por todas esas razones, el Concilio de Trento dijo, los sacerdotes tienen que estudiar lógica. Para defender la fe,
y para predicar con mayor coherencia. Para eso nació la lógica en los seminarios. Pero vamos a ver, que el Espíritu Santo me ayude en la comparación que estoy tratando de elaborar. Mira lo que pasó después. Resulta que cada una de las áreas del conocimiento humano, hasta cierto punto, es autónoma y es capaz de crecimiento por sí misma. Eso significa que la lógica no la inventó la iglesia en el siglo XVI, ya en el siglo IV antes de Cristo, ese gran filósofo llamado Aristóteles hacía estudios de lógica. Los estudios de lógica de Aristóteles se encuentran en unas obras que se llaman los analíticos posteriores, los analíticos primeros y los analíticos posteriores. Son obras técnicas del filósofo Aristóteles, donde él trata los problemas de la argumentación, y en otros sitios también. Eso quiere decir que la lógica como tal es una empresa, es un empeño de la inteligencia humana, un empeño del esfuerzo humano que puede ser cultivado por sí mismo. Lo mismo que la música puede estar al servicio de la evangelización, pero la música también puede ser cultivada por sí misma. Así, por ejemplo, un hombre como Mozart dedicó su vida entera realmente a la música. Algunas de sus obras tienen un carácter religioso, pero podríamos decir que Mozart o Schubert o algunos de estos grandes realmente cultivaban la música por la música, porque es grandioso lo que se puede lograr a través de la armonía y el sonido. Entonces ellos cultivaban la música por la música. Yo quiero que por favor vayas haciendo en tu cabeza la comparación entre lo que es la lógica dentro de la formación en la Iglesia Católica y lo que es la música dentro de la evangelización en la Iglesia Católica. Y yo les sigo pidiendo al Espíritu Santo, mientras estoy hablando, que Él ayude para que esa comparación se establezca en nuestra mente, en nuestra cabeza. ¿Qué pasó con la lógica? La lógica, dije que ya había empezado muchos siglos atrás. Es decir, cuando el Concilio de Trento dice, hay que estudiar lógica, ese Concilio de Trento ya hablaba después de 2000 años de estudio de la lógica. Los medievales estudiaban lógica, estudiaban los silogismos de Aristóteles. Es decir, un hombre como San Alberto Magno, un hombre como, como Rogerio Bacon, estos eran hombres que estudiaban, que habían estudiado esa lógica aristotélica. Bueno, pero ¿el punto cuál es? El punto es, queridos hermanos, que luego la lógica empezó a estudiarse por sí misma. Entonces algunos dijeron, podemos estudiar la lógica como se estudia el álgebra. Podemos hacer una lógica matemática. Podemos establecer un sistema axiomático formal de la lógica como se hace con la matemática. El mismo tipo de empeños intelectuales de la matemática se aplicaron a la lógica. Eso se llama formalización. Y la formalización de la matemática es establecer un edificio perfectamente coherente que, a partir de unos ciertos axiomas llamados afirmaciones incontestadas, que se asumen simplemente, a partir de unos axiomas y unas reglas de deducción, hace todo el edificio de la matemática. Entonces, también en el mundo de la lógica hubo algunos que dijeron, necesitamos hacer todo el edificio de la lógica. Y la lógica se convirtió en un edificio ella sola, de manera que cada vez se volvió una cosa más complicada. Ya no era una herramienta para otro propósito, sino ya era un edificio en el que tú, si eras suficientemente inteligente y con capacidad de abstracción, te podías ir a vivir. Entonces algunos quedaron fascinados por el mundo de la lógica. Es famoso en el mundo anglosajón, por ejemplo, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, se dedicó a estudiar lo que significa los razonamientos y lo que significa la lógica. Y si tú miras las obras y los enigmas, los puzzles llaman eso en inglés, los desafíos, no son simples pasatiempos que este señor Carroll escribió, son arduos, son difíciles, porque cada vez más él empezó a estudiar cómo trabaja la mente humana para sacar conclusiones lógicas. A Lewis Carroll no le interesaba en absoluto, no le interesaba la evangelización, que yo sepa.
Él no estudiaba la lógica para hacer evangelización. A él le interesaba la literatura, y también la literatura le interesaba en función de eso que descubría su mente ágil y abstracta. Llega un momento en el que, si tú haces el experimento de ir a una librería técnica y dices, yo quiero comprar un libro de lógica, ay, 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 eso es pesado, eso es duro. Y tú empiezas a mirar esa obra y descubres que no puedes pasar quizá de la página 1, porque es difícil. Y algunos de los que están aquí tal vez hemos estudiado lógica matemática, que tiene su interés, eso de las famosas tablas de verdad, P y Q, P o Q, P implica Q. No es cierto que P implica Q implique que Q no implica P. ¿Sí? Levanten la mano los que han tenido que ver aquí con P implica Q, tablas de verdad y todas esas cosas. Ah, pues me están entendiendo, me están entendiendo, esas son las tablas de verdad. Resulta que cuando este servidor de ustedes entró a formarse como sacerdote, a nosotros también nos hicieron estudiar lógica. Pero ¿qué lógica nos pusieron a estudiar? No la lógica que mandaba el Concilio de Trento, sino la lógica como ha venido creciendo a lo largo de los siglos. Y la lógica como ha venido creciendo a lo largo de los siglos llega a ser la lógica formalizada, también conocida como lógica matemática. Y esa lógica matemática es una lógica abstracta donde uno hace ese tipo de tablas de verdad. Y yo, por ejemplo, nunca entendí por qué falso implica verdadero, siempre es verdadero. De manera que si P implica Q y P es falso, entonces P implica Q siempre es verdadero. Y entonces yo decía, bueno, eso quiere decir que si yo afirmo, por ejemplo, que París es la capital de España, afirmación falsa, entonces yo digo, como París es la capital de España, entonces las hamburguesas se hacen con jugo de nube. Eso en lógica es verdadero. Cualquier persona dirá, por favor, encierren a ese señor en un manicomio. Pero así funciona la lógica matemática. Porque si P implica Q y P es falso, entonces P implica Q siempre es verdadero. Y ese es el tipo de lógica que estudió este señor que está aquí, este servidor de ustedes. Ustedes dirán, eso lo explica todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjate cómo, mientras yo hablo y mientras ustedes oigan, todos estamos invocando el Espíritu Santo, porque estamos pidiendo que esto sea útil. Fíjate qué fue lo que pasó. Que la lógica creció por su cuenta. La lógica evolucionó por su cuenta. Yo te pido que tú imagínate dos árboles. Eso tal vez puede servir. Un árbol se llama la iglesia y la evangelización, y otro árbol se llama la lógica. La lógica está aquí y aquí está la iglesia y la evangelización. Y ahora te vas a imaginar esto. En el siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, Concilio de Trento, la iglesia dice, hey, nosotros necesitamos esto que está al lado, que se llama lógica. Pero la lógica en el siglo XVI no era ese árbol que hay ahora. ¿Qué era? Era una matita, una matica. La lógica dentro de la iglesia católica era una matica. Y la iglesia era más chiquita. Y la iglesia dice, yo necesito esta matica. Pero la matica ya no es una matica. La matica creció, 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 creció y se volvió grandísima. Y se volvió todo un árbol, que es la lógica matemática, abstracta, modal. La lógica fuzzy, que dicen. Eso tiene todo tipo de lógicas. Las lógicas continuas, discontinuas, analíticas, discretas, digitales. Eso hay de todo tipo de lógica ahora. Hay tantas lógicas que yo encuentro el asunto ilógico. Bueno, todo ese árbol gigantesco ahora tiene a su lado otro árbol gigantesco, porque la iglesia también ha crecido. Y resulta que lo que antes, no sé si me estás entendiendo, lo que en el siglo XVI era obvio, porque necesitamos esta lógica, la del siglo XVI, cinco siglos después, en el siglo XXI,
La lógica que se está enseñando en la mayor parte de los seminarios no sirve para lo que querían los padres del Concilio de Trento. Esa es la afirmación fundamental. La lógica creció por su propio camino y la lógica actual, los últimos y más avanzados estudios de lógica abstracta, ya no le sirven a los seminaristas de Luque, de Encarnación, de Ciudad del Este, de Concepción, de Asunción. Ya no le sirven porque resulta que esa gente lo que necesita es lo que querían los padres del siglo XVI. Es decir, lo que necesita es aprenda a hablar de manera coherente y aprenda a hablar defendiendo la fe. Esos objetivos se perdieron. O sea, seguimos enseñando lógica, pero los objetivos se perdieron. Esto que les acabo de contar, ahí tengo un hermano sacerdote que nos acabamos de conocer. Yo no sé si la situación en Brasil está mejor que en mi país, pero te digo, allá me dice que no. Ese es un mal general, ¿cierto? A ti también te pusieron a estudiar una lógica complicada que no sirve para nada. Eso es. Entonces te das cuenta, ese es el problema. El edificio de la lógica creció por su lado y por eso la mayor parte de los seminaristas, ¿cómo entra un muchacho al seminario? El muchacho entra diciendo, yo vengo del sur y del norte. Bueno, viene con afán misionero, viene con ganas de santidad, viene enamorado de Jesucristo, llega cantando, Jesucristo me dejó inquieto. Esa es la manera como llega con sus maleticas. Casi siempre llega con pocas maletas y cero barriga. Así llega al seminario. ¿Cómo sale? Ya ese es otro problema. Pero llega con dos maleticas chiquitas y cero barriga. Bueno, ese muchachito que llegó con anhelos de santidad y de misión, un día se pregunta, ¿y a mí para qué me ponen a estudiar si P implica Q? ¿Por qué me ponen a estudiar eso? Si yo lo que quiero es convertir a mi tío que se volvió masón. Yo lo que quiero es ayudar a los indígenas olvidados de las periferias de mi país y me ponen a estudiar que si P implica Q, si Q implica P. Y yo no sé, finalmente no sé si eso importa. Toda esta comparación es para decirte que lo mismo nos puede pasar con la música. Resulta que ha habido grandes músicos entre los papas y los obispos. Ha habido obispos que son grandes músicos. Uno de los obispos que destacó por su don para la música se llama Ambrosio. Ambrosio es un gigante de la Iglesia Católica. Existe el rito ambrosiano. Este hombre era poeta, este hombre era músico y además era un predicador y sobre todo un santo. Ambrosio de Milán vivió por allá a finales del siglo IV. Esa es la época de San Ambrosio. Milán, el Milán de Italia. San Ambrosio de Milán. Bueno, este hombre era un gran músico. Tenemos otro gran músico entre los papas, uno llamado Gregorio, San Gregorio Magno. ¿Has oído hablar del canto gregoriano? Se llama así por Gregorio. Ese es el de oye, eso inspira. Eso inspira. Ay, no porque yo lo cante. No porque yo lo cante, que vaya el aplauso para San Gregorio Magno. Eso es de la época de San Gregorio. Bueno, ese Kiri en particular no, pero la música gregoriana viene de él. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia siempre ha estado cercana a la música. Tú te encuentras que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo dice, ¿está alguno contento? ¿Está alguno contento? Y dice San Pablo, que rapee. Bueno, no dice eso exactamente. ¿Está alguno? ¿Qué es lo que dice? Que cante, ¿cierto? Que alabe, que alabe. Que haya entre vosotros cánticos, himnos inspirados. O sea que la fe siempre se ha expresado con alabanza. San Agustín de Hipona decía, cantare amantis est. Es propio del que tiene amor cantar. Y por eso, cuando la gente está enamorada, se vuelve cantante, lo cual no significa que se afine.
y se vuelve poeta, lo cual no significa que rime. Pero todos los enamorados se vuelven poetas, y esos son los diálogos entre los enamorados. Por eso le decía una vez un paraguayo a su paraguayita: ¿de dónde sacaste esos ojos? Y ella responde: no sé, venían con la cabeza. Bueno, la poesía y la música siempre han estado ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que después de que se tiene una melodía bonita, no falta uno que diga: oye, se me ha ocurrido una segunda voz. Siempre se nos ocurre la segunda voz. Señor, me has mirado a los ojos, dice el canto conocido. Pero yo puedo hacer, en vez de Señor, me has mirado, puedo hacer Señor, me has mirado a los ojos, o alguna cosa así parecida, pero bien hecha. Eso se llama la segunda voz. Y entonces empezaron los músicos a decir: oye, ¿por qué no le hacemos la tercera voz? ¿Y por qué no hacemos el bajo continuo? El bajo continuo tuvo su época. Eso nació por allá en la Alta Edad Media. Empieza el bajo continuo, porque la música, el bajo tiene también su encanto. Empezaron, por ejemplo, los ortodoxos son fascinados con el bajo. La música ortodoxa tiene unos bajos profundos. Lo impresionante es que muchas veces las mujeres, cuando hacen la voz de contralto, son bajitas, y los que cantan, los hombres que cantan el bajo, son altos. ¿Ves? Son las contradicciones de la música. Ustedes miren el bajo, y casi siempre el bajo es altísimo. Entonces un bajo. Vamos a dar el resto de la conferencia en bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos músicos empiezan a fascinarse con la voz humana. ¿Estás haciendo la comparación con el árbol de la lógica? Sí. Lo mismo que la lógica cada vez se volvió más elaborada, más sofisticada, más abstracta, más difícil, más inaccesible. Inaccesible. Entonces, algunos compositores empezaron a pensar: ¿cuántas octavas puede cantar una persona que tenga educada su voz? Una persona sin mucha educación, con mediana educación de la voz, canta bien unas dos octavas y media. Pero un buen cantante, que tenga un buen entrenamiento y sin falsetes, ya puede llegar a tres octavas. Y llegar a tres octavas es respetable. Que tú puedas hacer tres octavas bien cantadas es respetable. Hay algunas personas, tanto hombres como mujeres, pero esto ya se da más en las mujeres, que cuando se van a los tonos altísimos, alcanzan a cubrir cuatro octavas. Es decir, ya los últimos tonos, te voy a hacer uno de esos tonos ultra altos. Mira, suena así. Ponle cuidado, por favor. ¿Sí lo escuchaste? Porque es que uno con la edad va perdiendo el oído. Te lo voy a repetir, el tono ultra alto. Atención. ¿No oyes? Por favor, eso, ¿ve? ¿Sí? Entonces, los grandes compositores, ya estamos en la época del Renacimiento y en la época del Barroco, empezaban a experimentar, y los experimentos incluso llegaban a la sangre. ¿Por qué? Porque habían descubierto que esto es un capítulo vergonzoso de la Iglesia Católica, que el ser masculino, el varón, tiene más fuerza en su laringe, pero cuando llega el desarrollo hormonal, la laringe se alarga y por eso el varón tiene un tono de voz más grave.
Entonces, ahí vinieron esas vergüenzas de nuestra Iglesia Católica, los castrati. Así como lo estás oyendo, eso pasó en la iglesia. Niños que tenían una voz tan preciosa que para que no perdieran su voz de niños a medida que iban creciendo, los castraban para que pudieran mantener una voz agudísima siendo varones. Ahora, ¿qué tipo de varón? No me hagas muchas preguntas. Esos eran los castrati. Eso existió en la Iglesia Católica. Fíjate hasta dónde llegan los experimentos musicales. ¿Hasta dónde llegan? Entonces, los compositores del Renacimiento, los compositores especialmente del Barroco, empezaron a hacer misas a 12 voces. Vamos a presentar en esta Eucaristía, bueno, dicen que vendrá Cristo, pero lo importante es que vamos a presentar la misa a 12 voces. Ya Cristo no importa, ya la predicación no importa, ya la evangelización no importa, ¿ahora qué importa? Vamos a presentar la misa a 12 voces. Aparece un coro, 108 músicos, de los cuales varios, que son los más altos, son los bajos. Aparecen unas señoras bajitas, gorditas, que son las contraltos. Están las sopranos, las ultrasopranos. Misa a 12 voces. Bellísimo. Pero yo hago una pregunta. ¿Quién puede imitar eso en la parroquia de Luque? ¿Quién puede cantar eso en la parroquia de Ciudad del Este? ¿Quién puede cantar eso en Misiones, en Tucumán, en Rosario, en Santa Fe? No se puede. Entonces, ¿qué se volvió? Se volvió music for music's sake. Se volvió la música por la música. Es decir, vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer una torre de Babel. Y algunas de esas notas son absolutamente imposibles. Era una competencia, era como una gimnasia. Cuando una persona tiene muy buen oído, es capaz de saltar una octava sin equivocarse. A mí me cuesta mucho trabajo. Yo siempre tengo que hacer el ejercicio del acorde completo. Entonces, si yo hago do, mi, sol, do, entonces puedo acordarme do, do. Pero yo tengo que hacer el acorde para que me suenen bien los dos, el del principio y del final. Cuando una persona tiene el oído mucho más educado que el mío, instantáneamente salta una octava sin problema. Pero como estos compositores musicales se volvieron gimnastas de la laringe humana, entonces a ver si logramos que una joven que tiene una preciosa voz pueda saltar octava y media. O sea, tú imagínate lo que es saltar de un do, no al sol inmediatamente siguiente, sino al sol de la otra octava, sin equivocarse, obviamente, porque una desafinada es trágica. Entonces, claro, esas eran mujeres con una formación, con una educación, y lo lograban. Del do al sol de la siguiente octava. Y luego me devuelvo al tono menor. Y le caigo en un fa sostenido. Usted es capaz de subir de do al sol de la siguiente octava y devolverse a fa sostenido. Soy capaz. Entonces se volvió una proeza humana, se volvió gloria para el ser humano y se volvió una construcción sofisticada y casi inaccesible. Pasemos de tonos naturales a tonos menores, de ahí a disonantes, de ahí a dodecafónicos y acabemos finalmente rompiendo el piano. Ese era el estilo del barroco. O sea, ya es music for music's sake, la música por la música. Eso también se va entrando, por ejemplo, en la renovación carismática. Una gran porción de los que estamos aquí estamos con la renovación carismática. Yo conocí la renovación carismática, les dije ayer, yo conocí la renovación carismática cuando uno, para ser carismático, prácticamente solo necesitaba saber aplaudir y más o menos arriar ganado. Con eso, mira, ya con eso uno tenía. ¿Qué tanto se necesita para yo? Tengo un amigo que me ama.
Es fácil, no tiene problema. Pero ¿qué pasa? Que si tú me preguntas en este momento, quizás poniéndome un revólver en la cabeza, tú me preguntas, ¿quién es el autor de Yo tengo un amigo que me ama? ¿Yo qué puedo decir? Creo en Dios Padre. Esos autores perdieron su nombre y su apellido. ¿Por qué? Porque son tan extremadamente difundidas y populares sus composiciones, son tan sencillas, los acordes son tan elementales, que la mayor parte de los músicos se sienten casi insultados con que le pidan algo así. Porque eso es como contratar a la gran soprano y decirle, y ahora por favor cántanos Los Pollitos. La mujer se siente insultada. Pídeme por favor cuando menos, si no me vas a pedir Habanera, pídeme por lo menos el Ave María de Schubert, una cosa así. Pídeme una cosa decente. Pídeme Aída, algo que donde me pueda lucir yo con la voz que tengo. Entonces muchos músicos se sienten chiquitos cuando lo ponen a cantar Yo tengo un amigo que me ama. Entonces, ¿qué pasó? Que la música se fue volviendo protagonista. Cada vez más elaborada, cada vez más instrumentos, cada vez más efectos. Estamos en un periodo, yo sé que algunos de la renovación carismática no me van a querer después de esto, pero tengo que decirlo, yo tengo que servir al Señor Jesucristo. Mira, estamos viviendo en una época que, ¿sabes cómo la describo yo? Yo la llamo la barroquización. Estamos en la barroquización de la música carismática. No significa que todo quedó compuesto en los años 70 o en los años 80. Siguen saliendo preciosísimas composiciones, bellísimas inspiraciones que le hacen mucho bien al pueblo de Dios. Y una de las cosas que me encanta cada vez que vengo al Paraguay es ver cuántas cosas bellas escucho en cada congreso. Hay realmente melodías hermosísimas. Ayer, por ejemplo, en la Santa Misa, muchas de esas son relativamente recientes, pero qué hermosura de composiciones. O sea, yo no niego que el Espíritu Santo está vivo, ¿cierto? El Espíritu Santo sigue dando fruto. Pero lo que estoy advirtiendo es, cuidado con la barroquización de la música, porque se nos empieza a volver tan sofisticado, se nos empieza a volver tan difícil, de manera que hay algunas melodías carismáticas que si no tienes un bajo profesional, últimamente ese es de los instrumentos que yo más admiro, el bajo. Si no tienes un bajo profesional, un baterista profesional, una soprano bien ilustrada, un tecladista o como se llame, que realmente sepa su oficio, mejor dicho, si no contratas 8 profesionales, no vuelves a cantar eso. Es exactamente lo mismo que pasaba con las misas sofisticadas del tiempo del barroco. Si no tienes 108 músicos, no te suena la misa a 12, 14 o 28 voces. Y yo hago una pregunta, ¿esa es la manera de darle gloria a Dios? Pues resulta que algunos decían, pero es que lo más bello tiene que ser para Dios, y una misa con 28 voces es más bonita que una misa que sea únicamente a una voz o a voz y media. Entonces es mejor la misa a 28 voces. Eso realmente no es tan fácil de discernir, pero mi opinión y la que yo he visto en grandes pastores de la iglesia, como un Santo Toribio de Mogrovejo, como en el cura Brochero, que va a ser beatificado, canonizado, ¿qué es lo que va a ser el cura Brochero? Mis argentinos no saben. Voy a llorar. ¿Qué es lo que va a pasar con el cura Brochero? Lo van a canonizar. Entonces, yo tengo la idea de que nuestros pastores, un San Ambrosio, un San Gregorio, un San Pío X, que también fue gran liturgista, estaban pensando en cómo hacemos para que el pueblo entero ore. Si yo estoy en el siglo XVII y la Schola Cantorum tiene 108 músicos, pero nadie puede repetir esa misa que ellos cantaron,
Mira, yo empiezo a tener dudas. Sí, yo sé lo que me van a decir. Uno también puede participar escuchando, porque cuando uno escucha algo sublime, también eso le llega profundamente al corazón. Sí, pero ten presente que cada vez estás caminando por un borde más delgado y que es demasiado fácil que entre la vanidad. Y además, ¿eso se nota en qué? Eso se nota en que en muchos de esos coros nadie comulgaba. Y eso sigue pasando en la Iglesia Católica. No sé si a ustedes les ha tocado asistir a una de esas bodas elegantísimas, costosísimas. Esas bodas costosísimas que siempre contratan un número de músicos. Y llega uno, por ejemplo, con el contrabajo, que ya hemos explicado que se toca como su nombre lo indica. Otro llega con el violín y otro llega con todos los instrumentos, la flauta, el clarinete. Se establecen todos y cantan de manera apoteósica. Realmente cantan más bonito que bonita estaba la novia. Bueno, después de que ellos han cantado toda su hermosura, llega el momento de la comunión y resulta que el que estaba presidiendo esa boda era este servidor. Y yo me doy cuenta que muchos de los que cantan son buenos para el clarinete y malos para comulgar. Son buenos para el violín y malos para comulgar. Son buenos para cantar. Pero esa misma niña, porque casi siempre encargan a una niña a la que todo el mundo la trata como si fuera una joya. Para entrarla a la iglesia la entran entre tres cojines cargados por dos hombres. Porque ella es la gran artista, ella tiene que llegar sentada, viene más arreglada que la novia, ya eso se lo dije. Y entonces ella canta su Ave María y todo muy lindo. Y yo hago una pregunta, ¿y por qué no comulga? Bueno, entre otras cosas porque está en su cuarto matrimonio, sin que se haya casado. Eso pasa, eso no me lo estoy inventando. Entonces, yo sé esa historia. Lo más bonito para Dios, lo más solemne para Dios, la excelencia para Dios. Sí, sí, yo sé. ¿Se puede participar solamente escuchando? Sí, sí, yo sé. Pero, estás caminando en un borde demasiado delgado y hay demasiados que caen ahí. Demasiados. Sugerencia. No nos centremos por el camino de la música por la música. No sigamos ese camino, por ahí no es. Te repito lo que ya expresamos como conclusión en la charla anterior: que tu éxito sea que tu nombre desaparezca. Ese es el éxito. Hay un sacerdote de mi comunidad que compone música especialmente de nuestros santos y sobre todo de Santo Domingo. Ese se llama el padre Orlando Rueda. Fue provincial mío hace unos años. Y me contaba Orlando, él ha compuesto mucha música para Santo Domingo de Guzmán, y me contaba Orlando que una vez viajó a la hermana nación del Perú. Oye, estuvo en el Perú y resulta que en una fiesta de Santo Domingo estaban cantando una cosa que él había compuesto. Y él le preguntó a los que cantaban ahí, bueno, ¿y saben quién compuso eso? No, ni idea, pero bonito. Él era el compositor. Eso es tener éxito. Eso es tener éxito. Que lo tuyo, de alguna manera, deje de ser tuyo. La lógica del mundo es los derechos de autor. Mi plata, mi nombre, mi fama, mis regalías. Sí, yo reconozco que hay que recoger alguna platica porque también hay que comprar las papas y la carnecita y el arroz y sobre todo la yuca, que yuca como la del Paraguay difícil de encontrar. Mandioca. Que como hay que traducir algunas palabras, gracias. Entonces, fíjate que ese es el verdadero éxito. Si tú te vas a dedicar a cultivar la música por la música, y si aquí le pongo un pitico, y si aquí le pongo un ruiseñor, y si en este momento relincha un caballo. Eso.
Sí, esos arreglos y esas sofisticaciones son como el edificio de la lógica. ¿Te acuerdas lo que pasó con el edificio de la lógica? Que tanto lo levantaron y lo levantaron que cuando llegan hoy los seminarios y dicen, ¿y usted qué opina? ¿Cuál es su proceso de fe? Pues yo creo firmemente que P implica Q. Perdimos el camino. Se nos perdió el camino, mis hermanos. Hablemos un poquito sobre los auditorios porque hay que terminar. Ustedes saben, hay que terminar. Esa es la realidad. Amados hermanos, hablemos un poco de los auditorios. Dijimos que son tres áreas, ¿no? El músico, ya hablamos de la música, y ahora vamos a hablar un poquito de los auditorios. ¿Dónde están las... La parte de los auditorios es la parte de las amenazas, que es lo mismo que pasa con la música. Fíjate que la música puede ser una oportunidad, ¿cierto? Pero también puede ser una ¿qué? Una amenaza, ¿cierto? Estamos todavía con las palabras F-O-D-A, ¿no? Entonces, la música es una gran oportunidad, pero la música también es una amenaza. Bueno, ahora pasamos al auditorio, y el auditorio es una oportunidad. Y yo te invito, en primer lugar te invito a esto. Hermano querido, hermanita muy amada, yo te invito a que tú mires cada auditorio, de verdad lo mires como una oportunidad. Yo les hablo un poquito de lo que me pasa a mí en el ministerio de la predicación. Cuando yo llego a un auditorio, cuando hay un grupo de personas que me han pedido que les dirija la palabra, yo no los miro en primer lugar a ustedes, ni tampoco me miro a mí. El ejercicio que yo trato de hacer siempre, y que Dios me lo conceda, invoco su santo nombre, lo que yo siempre trato de hacer es pensar en el corazón de Jesucristo. Y yo, cuando pienso en el corazón de Jesús, yo pienso que Jesús está lleno de amor por ustedes, que son hoy aquí los que están, y también las personas que vean esto después. Yo pienso primero en el corazón de Jesús. Yo pienso primero en el amor que Él les tiene a ustedes. El amor que Jesús les tiene a ustedes. Y entonces, cuando pienso en todo lo que Cristo Jesús ama a su pueblo, entonces yo le pido permiso a Él. Le pido, concédeme ser un pequeño canal para que a través de mí les llegue algo de tu luz y de tu amor. Por eso yo pienso que servir con la música, servir con el arte, servir con la evangelización, servir con la predicación es una gran oportunidad. Es tu oportunidad de amar al prójimo, es tu oportunidad de darle amor a muchas personas, y eso es bendito. Porque la perfección cristiana nos dice, nuestro Señor y Salvador, bendito su nombre, es amar a Dios y al prójimo. Y si tú realizas bien tu labor, tú estás aprovechando la oportunidad. Tú estás amando a Dios y al prójimo. ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Por amor a Dios. Es Él el que me ha puesto acá. Dios me ha tratado con amor y Dios por amor me ha guiado. Y es el amor el que me tiene aquí. Es el amor de Dios el que me tiene aquí. Y ese amor bendito es el que hace toda su obra a través de nosotros. Es su amor. Y así tenemos que ir. Siempre, cuando veamos esos auditorios, cuando estemos en un templo, cuando estamos en un congreso carismático, cuando nos invitan a una asamblea de oración, cuando vamos a un retiro, siempre al mirar la gente, pidámosle al Señor, dame tus ojos, dame tu manera de mirarlos, que yo los pueda amar desde ti. Esa es la gran oportunidad que tú tienes en el auditorio. Te aseguro que si nos apartamos de esa perspectiva, yo creo que estamos fallando. Yo creo que estamos traicionando el Evangelio, y yo creo que por ahí no es. Necesitamos mirar a nuestra gente con el amor con que Jesús les mira. Acuérdate de ese pasaje de Jesús donde dice que miraba a las multitudes y se compadecía de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces, esa mirada de compasión, año de la misericordia, esa mirada de misericordia tiene que estar en ti. Fíjate que el vanidoso no tiene misericordia porque únicamente quiere mimar su propio ego, que además está inflamado. Quiere mimar su propio ego.
En cambio, ¿la misericordia qué es? La misericordia es volcarme en salida, nos dice el Papa Francisco. En salida, sal de ti mismo, mira a esa gente y mira el bien que tu ministerio les puede hacer. Eso ya te da una medida muy justa de lo que significa tu servicio en la iglesia. Pero hay también una parte de amenaza. Y las amenazas son tres, las mencionamos brevemente porque esto va llegando a su final. La primera amenaza ya la hemos mencionado varias veces. A veces la gente nos felicita en demasía. A veces es tanta la expresión de gratitud, es tanta la expresión de amor, es tanta que llegamos a creer, oye, de verdad que soy como lo máximo. Como dirían los ingenieros, esto me lo van a entender los ingenieros y los matemáticos, yo creo que soy por lo menos un máximo local. Como esas curvas polinomiales de grado impar que tienen máximos locales. Entonces yo creo que así le pasa al músico. Bueno, yo creo que yo soy un máximo local. O sea, no seré el máximo del máximo del máximo, pero máximo local sí soy. Como quien dice, yo soy el gallo que más canta aquí. Eso se le mete a uno en la cabeza. Pero cuando uno empieza a tener un poquito de la mirada de Cristo, eso cambia. Así que cuidado con la amenaza de que nos idolatren. Esa es la primera amenaza. La segunda amenaza. Hay músicos queridos, artistas de Dios, por favor pónganle cuidado a esto. Acuérdense que los artistas del mundo dependen de la aprobación de sus fans. Y se crea una dependencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo? En estos días va a suceder lo que musicalmente considero vergonzoso en mi país. Un grupo que ha ofendido muchísimo a Dios, que se llama los Rolling Stones, se van a presentar en Colombia. A mí eso no me entusiasma porque yo sé de muchas veces que esta gente ha hecho elogios a Satanás y han maltratado el cristianismo. Muchas veces, muchas, muchas veces. A mí eso no me hace feliz. ¿Qué pasaría si apareciera Mick Jagger y ese tipo de personas por allá? Y dice, les quiero contar algo, queridos amigos. Mi corazón hoy es distinto. Quiero decirles, Jesucristo ahora reina en mi alma. Se desocupa inmediatamente el lugar del concierto. ¿Eso qué quiere decir? Que los fanáticos dependen de sus artistas, pero los artistas también dependen de sus fanáticos. Tú como músico no puedes depender de tu auditorio. Es decir, nuestro papel, te lo digo de manera breve y concreta, no es complacer. Lo propio de un músico católico no es complacer. Siempre es evangelizar. En la música eso no se nota tanto, en la predicación se nota un poco más, porque resulta que hay predicadores que les entra el virus de la complacencia. ¿En qué consiste el virus de la complacencia? Solo hablo de aquellos temas, solo repito aquellos eslogans, solo digo aquellas cosas que la gente quiere oír. ¿Y qué es lo que la gente quiere oír? El Señor te ama, el Señor te sana, el Señor te salva, el Señor te bendice, tus planes van a salir adelante, ten fortaleza, levántate, es un nuevo día, tú podrás, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, en el nombre del Señor tú puedes, eres más que vencedor, vas a salir adelante, Cristo te dará la victoria. Eso lo quiere oír todo el mundo. ¿Qué es lo que la gente no quiere oír? Soy un pecador, necesito convertirme, si soy infiel a Dios, lo alejo de mí, y eso también es verdad. Y ahora yo te digo, si voy a los evangelios, ¿qué encuentro en las palabras de Cristo? ¿Encuentro solo caricias? ¿Encuentro solo mimos? ¿Encuentro solo aplausos? Cristo tuvo la valentía de quedarse sin auditorio en una ocasión. Capítulo 6 de San Juan, una inmensa multitud le seguía. ¿Y qué dijo Jesucristo? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, dijo Cristo. Y mucha gente dijo, oiga, ese lenguaje, si no, está muy pesado eso, no, muy complicado. Vámonos, no, estaba bien mientras el tipo multiplicaba panes, estaba bien, pero ya ahora con esto sí ya no. Vámonos, oiga, vámonos, allá, llame allá, Laura, vámonos, vámonos todos, vámonos, dejen a ese tipo. Y se fueron todos.
¿Y qué dijo Cristo? Según nos cuentan los evangelios, Cristo en ese momento tomó el micrófono y dijo: oiga, tampoco es para tanto, pero esta gente tampoco, devuélvanse, ya verá cómo les hablando un poquito, ya verán cómo les diluyo la enseñanza para que se la puedan tomar. ¿Eso fue lo que hizo Cristo? No. Cristo, casi diríamos bordeando la agresividad, miró a sus apóstoles y les dijo: ¿también se van a ir? Y ahí fue donde Pedro dijo: Señor, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces quiere decir que nosotros como artistas no estamos para complacer. Nosotros como evangelizadores no estamos para complacer. Y yo sé que el único lenguaje que la gente quiere oír es sanación. Sanación, liberación. Sanación, liberación. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere oír otra cosa. La gente lo único que quiere oír es: Dios me va a respaldar en mis planes, Dios me va a apoyar en lo que yo quiero hacer, Dios me aprueba todo. Es más, Dios está a punto de aplaudirme. Eso es lo que la gente quiere oír. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero ese no es el Dios verdadero. Muchas veces el Dios verdadero tiene que decir algo distinto. Por ejemplo: ¡pecador! Ay, no, padre, no hable así, porque si usted habla así se nos daña el Congreso Bíblico de abril, padre. Si usted se pone a hablar de tanto pecado y tanta cosa, no le llega a nadie, padre. Usted tiene que aprender otra tonadita. Sanación, liberación. Si usted no se aprende esa tonadita, no puede. Y resulta que uno viene: pecado, adulterio, nueva era, horóscopo, cuidado con eso. Entonces, ¿qué hacen con esos padrecitos? El padrecito lo acompañan hasta el aeropuerto para verificar que no se devuelva. Por ejemplo, ya hubo gente que me dijo que esta noche me iban a acompañar al aeropuerto. No sé cómo interpretar eso. Pero eso fue lo que me dijeron. Llevamos dos peligros del auditorio: que el auditorio te idolatre y que tú empieces solamente a complacer y complacer y complacer al auditorio. Y el tercer punto, que ya lo mencionaba la querida Silvia Mariela, porque ahí, envuelta en toda esa ropa, está Silvia Mariela. Yo les quiero contar. Ya Silvia Mariela decía: ¿sabe cuál es el gran pecado de los auditorios católicos? Que no somos solidarios. No somos solidarios con los artistas católicos. Ese es el gran pecado de los auditorios católicos. Yo soy testigo de que siempre, en todos los lugares donde yo he estado, las ofertas de los autores católicos, siendo de buena calidad, siempre se busca, en términos de precio, el precio más bajo, más razonable. Y la gente sigue comprando música o del mundo o música de autores protestantes. Yo les digo que nosotros no somos solidarios con nuestra gente católica. Y esa falta de solidaridad desanima enormemente a nuestros artistas católicos, muchísimo. Y por eso yo quiero terminar estas palabras invitando a todos a que de verdad apoyemos lo nuestro. Mira, yo te digo una cosa: los textos y las canciones protestantes muchas veces no son perversas, no lo son, pero no se te olvide que las canciones protestantes son esencialmente incompletas. Es decir, la música protestante es una dieta no balanceada. Y el consumo alto de una dieta no balanceada hace daño a la salud de tu corazón. Y como es una dieta no balanceada, pero adictiva,
Entonces pasa lo mismo, con todo el respeto para los protestantes, pasa lo mismo con la música protestante, ¿qué pasa con la comida que tiene grasas no saturadas y que tiene este tipo de cosas malas para el organismo? ¿Qué sucede? Que no es buena alimentación y sin embargo es adictiva. Eso pasa con la música protestante. Con todo respeto hacia el mundo protestante, no porque haya herejías en cada canción, sino por solidaridad real con nuestra iglesia. Porque cada guaraní, o cada peso, o dólar, o lo que sea, cada guaraní que tú le das a un autor protestante, tú has dejado de apoyar una evangelización católica. Eso es así como me lo estás oyendo. Número uno, eso. Número dos, ten presente que cuanto más fuertes se hagan los ministerios protestantes, más van a atacar a la iglesia católica. Porque ellos, ¿de dónde sacan la gente? ¿De dónde la sacan? No la sacan de los ateos. No la sacan de los masones. El protestantismo se alimenta de quitarle gente a la iglesia católica. Cuanto más fortaleces tú el protestantismo, más están atacando las entrañas nuestras. Los podemos amar y orar por ellos, pero no estaremos de acuerdo con sus prácticas. Y date cuenta que es una dieta no balanceada y es una dieta adictiva. Y eso termina haciendo daño a tu corazón. Entonces necesitamos que los auditorios católicos, por favor, seamos más solidarios con nuestra iglesia católica. Abiertamente lo digo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.